Estamos en el Esencia de la Molina, en el Otaku Live. Vamos a ver qué está pasando ahora. He visto la línea de Nazca y me han llevado a un montón de lugares. ¡Sí! 日本人軍団をすごいみんなが見てくる視線を感じるんですよね Me han llevado a muchos lugares, me han llevado a restaurantes, hemos ido a comprar, pero en una de esas me he percatado de que a donde íbamos siempre nos veían, siempre... ¿Por qué siempre que nos miran a nosotros al grupo japonés? ¿Por qué siempre nos están mirando? Otaku Life, y bueno, los japoneses nos han deslumbrado con las canciones. No imaginábamos, pues escuchamos el opening de Evangelion y también el ending de Dragon Ball. Hemos estado ahí recordando muchos animes, y bueno, ahora nos encontramos en la rueda de preguntas donde muchos amigos otakus han podido hacerlas a través del Facebook que puso Proyecto Otaku. Así que nosotras estaremos con más acá en el Otaku Life. ¡Suscríbete al canal!
gracias, disfrutando un montón este concierto. Dime, ¿qué canción te gustó más de las que has escuchado? Bueno, hasta el momento Friends, porque justo en la conferencia de prensa me encontré con Chihiro Yonekura y le pedí que la cantara, entonces como que se me lo hubiera dedicado, así que me emocioné bastante escuchar esa canción. Dime, Maisa, tú has estado ahí esperando muchos eventos porque ya se había anunciado hace meses ya. Claro, estuve esperando. La verdad, al principio no estaba muy informada de ella, pero de Chihiro Yonekura sí conocía más por el anime Soul Hunter. Entonces también, como te digo, esa canción ha sido espectacular para mí. Yo también, Soul Hunter me encanta, esos tiempos de Locomotion. Bueno, Maisa, entonces esperamos verte hasta el final del evento. Así que muchos éxitos para ti. Bueno, manda un saludo a todos los chicos de AZ. Bueno, hola chicos de AZ Station. Espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros y muchos éxitos. Sigan este programa que está genial. Cuando estaba en secundaria, ya me estaba por graduar, hubo un concurso de karaoke en la cual me decidí a entrar en este concurso y gané el concurso. Y gracias a ello, pues, tuve muchas personas de las cuales no conocía o unos amigos que nunca había hablado con ellos, pues, ellos me decían con una sonrisa, oye, estuvo muy bueno. Entonces, lo único que yo podía hacer es contestarles con una sonrisa y dije, cantando, yo puedo tener una comunicación con las demás personas, entonces, voy a ser una cantante. Hola, nos encontramos con unas chicas estudiantes del Kaikan del Perú Japonés. Creo que se me están escapando un poquito. ¿Con quién nos encontramos? Me llamo Aisha. ¿Onamaewa? Natsumi. Mirides. Megumides. Chicas, díganme, ¿qué canciones les han gustado hasta ahora? Ay, me encantaron las canciones de Kaleido Star. ¿De Kaleido Star? ¿Por acá? También la de Kaleido Star. Friends de Chihiro. Me han gustado varias, pero la que más me gusta es Friends. Chicas, entonces espero que la estén pasando muy bien y a ver si ustedes me pueden mandar unos saludos a toda la gente de AZ Station. ¡Konnichiwa! Firmado los asistentes que han hecho y sido este evento. Estos libros contienen
los mejores deseos, sus palabras de afecto, el amor hacia el pueblo japonés, representan que estamos con ustedes en estos momentos tan difíciles y que siempre podrán contar con sus fans. こちらの本は会場にいる皆様が日本のために頑張ってっていうメッセージを書きました。 De verdad estoy muy contenta de haber podido venir a Perú, de haber estado con todos ustedes. Que con el anillón el mundo sea uno solo. Un último aplauso, que se sienta la fuerza.